El conductor de un autobús de la línea Volcanes fue atacado a balazos cuando realizaba un viaje de Izúcar de Matamoros a Azochitepec, Morelos. El móvil de los hechos habría sido un asalto. Los hechos se habrían registrado la noche de este miércoles 29 de septiembre en la carretera Chietla a Azochitepec, a la altura de la comunidad de Huehuetzingo, donde una camioneta le cerró el paso a un autobús de pasajeros de la línea Volcanes. De acuerdo a testigos, los tripulantes de la camioneta tipo Frontier de color verde intentaron cerrar el paso a la unidad del transporte público y realizaron detonaciones de arma de fuego en contra de la cabina del conductor, por lo que tuvo que detener su marcha. Versiones extraoficiales indican que el móvil de los hechos habría sido un asalto, aunque se desconoce si lograron su cometido. Supuestamente se escaparon por el tramo Huehuetzingo hacia Don Roque, comunidades pertenecientes al municipio de Chietla. El autobús quedó atravesado en la carretera hasta que derecho tomaron conocimiento elementos de seguridad pública y paramédicos. También se desconoce el estado de salud del chofer. Para Nación Noticias, Juan Rubio.